Chayanne habla y ellas gritan, sonríe y vuelven a gritar, baila y el ruido es ensordecedor. Con este hombre de 50 años que es puro carisma, voz y ritmo, las más de 10.000 personas, en su mayoría mujeres, que llenaron el primero de los 5 conciertos que programó en el Auditorio Nacional, viven una catarsis musical que las lleva de la euforia de torero al romanticismo de dejaría todo. Él no para de bailar, y ellas no dejan de mostrarle su afecto, se quita la chamarra y vuelven los gritos de la sinrazón, como si el efecto Chayanne las trasladara a una etapa adolescente. Su conexión no es solo con la música y las palabras, Chayanne también utiliza la mímica. Así manda besos a las cámaras de los celulares que registran su actuación, hace corazones con las manos, sonríe coquetamente y hasta se toma selfies. También dedica un set acústico que provoca suspiros. Y por supuesto, convierte en realidad el sueño de muchas al elegir a una sola para bailar tiempo de vals, aunque la elegida prefirió colgarse a su cuello y no hubo nada, ni nadie, que por unos segundos, la quitara de ahí. En 1 hora y 50 minutos, miles se transportan a un mundo en el que el baile es rey, porque para Chayanne si sabes caminar y sabes bajar las escaleras, entonces saber bailar,